Un horno térmico industrial que era transportado en un camión explotó en la colonia Magdalena de las Salinas, muy cerca de la zona de hospitales en la Gustavo Amadero. El siniestro ocurrió en la esquina de Eje 4 Norte, Avenida Fortuna y Avenida Politécnico Nacional. La explosión del vehículo provocó que el chofer sufriera quemaduras en su rostro. Muy cerca se encuentra la clínica de ginecología del IMSS, cuyos vidrios sufrieron algunos daños. El conductor del camión fue puesto a disposición del Ministerio Público para investigar las causas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.